partido de valorar política del gobierno, también queremos informar al pueblo venezolano, a los trabajadores y a las trabajadoras, tal como lo hicimos en su oportunidad, luego que nos reunimos con el ciudadano ministro del Poder Popular para el Trabajo, perdón, ciudadano ministro del Poder Popular para el proceso social del trabajo, proceso social trabajo, y se informó de algunas iniciativas a impulsar mutuamente. Queremos informarle a los trabajadores y a las trabajadoras que eso está avanzando positivamente. Eso está avanzando positivamente a través del protagonismo del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que se logró como resultado de esos acuerdos, no solamente la liberación de alguna, la solución de algunas situaciones complejas en el terreno de trabajadores sancionados y sancionadas judicialmente por la vía de la utilización del debido proceso, sino que además se instaló una gran mesa de trabajo con la presencia en una primera oportunidad en el día de la instalación del viceministro del Trabajo para el área de salud y seguridad social, Néstor Ovalle, y a partir de allí se constituyeron dos grandes mesas. Una mesa que trata todo el tema de la salud ocupacional, de la prevención y salud ocupacional y laboral, y una mesa que atiende todo lo referente a los problemas que tienen que ver con despidos, con calificaciones de despido de dirigentes, de trabajadores y trabajadoras, de delegados y delegadas de prevención, de voceros y voceras de consejos de trabajadores, de trabajadoras y trabajadores con fuero por distintas circunstancias que establece la ley, todo el tema laboral, de la no legalización de organizaciones sindicales oportunamente, de la actuación de las inspectorías del trabajo, o sea, un escenario realmente importante, consideramos nosotros, que se viene dando y donde el Partido Comunista aspira que además del análisis de los problemas haya, bueno, un cambio de fondo, que sean esos análisis que se vienen dando, para decirlo, déjenme precisarlo de esta manera, esas mesas que se vienen dando, el comprobar las autoridades del trabajo, que lo que hemos denunciado es verdad, porque están yendo las y los autores de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, no somos nosotros los que le sustituimos en la vocería, hemos ayudado a construir un espacio al que vamos, las y los voceros directos, al constatar las denuncias que estamos haciendo, se produzca no solamente una declaración de buena intención, sino que se produzcan cambios profundos en la política laboral del Estado venezolano. Y que se produzcan, y que esos cambios en la política se expresen en rectificaciones concretas. Rectificaciones que implican sustitución, incluso de funcionarios, que ya están maleados, que se han corrompido, y que porque cambia la política yo no voy a cambiar. Entonces hay que identificar bien quiénes son esos o esas funcionarios. Porque si tú cambias la política y dejas funcionarios corrompidos o funcionarias corrompidas, bueno, esa política no va a avanzar, no va a avanzar en la dirección que le corresponde. Entonces, al valorar lo positivo de este esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio del Poder Popular para el proceso social trabajo encabezado por el compatriota, camarada Jesús Martínez, que ha dado este paso que realmente podríamos decir que es como único en lo que va de todo este periodo del gobierno bolivariano, de todos estos 15 años. Es un hecho único, por eso le damos la valoración y trabajamos porque ese esfuerzo no se liquide. No se liquide por algunas de las vías que a veces son liquidados, o porque suspendan el proceso de escuchar a los actores y las actoras específicos de los trabajadores y las trabajadoras, delegados y delegadas de prevención, voceros de organizaciones sindicales clasistas, voceros y voceras de los consejos de trabajadores y trabajadoras,
que pueden liquidarlo suspendiéndolo el escenario, o pueden liquidarlo por la vía de la frustración, que escuchan y no resuelven. Porque también de esa manera se liquidan los procesos. Se abren los espacios, se escuchan, pero luego no se resuelven. Eso es peor, porque eso crea al final una gran frustración frente al proceso. Entonces, alertamos sobre eso.